Muy buenas, frikis. Ya está disponible el PUBG, PUBG, Player Unknown's Battleground, llámale manillar de las bicicletas. Digo que ya está disponible para dispositivos móviles, así que vamos a darle candela. Bueno, debo deciros que aún no lo he jugado. Como veis, aún tengo que personalizar el muñequito. Como veis, solo está disponible en inglés y en chino o algo similar. Vamos a darle con este. Automáticamente nos viene preconfigurado una calidad de imagen, basándose en las características de nuestro dispositivo. Se conoce que mi tableta no va a poder correrlo muy bien, así que me lo ha configurado en low. Y así lo voy a dejar. Me lo vais a tener que perdonar, pero en este tipo de juegos mejor fluidez que calidad gráfica. Tipo de juego voy a darle a solo y vamos a darle a hebrea. Ya os digo que aún no lo he jugado, así que me van a reventar, pero cosa fina. Este tipo de juegos, los Battle Royale, a mí es que me encantan. Pero soy malo. No voy a saltar en cuanto pueda, ¿eh? ¡Jum! Pero no se ven a los otros saltar, ¿o sí? No veo a nadie. Y me voy a ir ahí a la zona guarda, donde van a ir todos, seguro. Donde hay mogollón de casas. Pues que primero hago el picado para abajo. Y ahora ya planeo para allá. O en esos edificios grandes, no sé qué será mejor. No, me voy a ir a estas de aquí cerca. Y después voy tirando hacia allá. Y ya que me revienten allí. Ahí ya cae uno. En esa casa de ahí, vale. Que por cierto ha caído súper pronto, el cabrón. ¡Jolín, macho! No podías haber caído más lejos. Rápido, entro en la casa. Me he cargado uno, tú. ¿Quién lo diría? Y ya está. Lleva el chaleco y ya está. Granada de aturdimiento. ¿Qué más? ¿Cómo se hace para cargar? Muy bien, así te la guardas. Muy, muy, muy inteligente. ¿Cómo se hace para cargar tú? Ah, esto es el. Ah, que sí coge automáticamente. Ah, pues me mola. Eso está bien, ¿ves? Que no. Me quiero agachar, tío. Es que ¿a quién se le ocurre poner el icono? A ver desde arriba si puedo cargar mal. Ahí hay uno, ahí hay uno. Voy a cerrar esta puerta. Si al final es mejor disparar sin precisión, porque, madre mía. ¿Cómo se hace para cargar aquí, tío? En serio, ¿cómo se hace? Toco el arma y no recarga. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tío, ¿quieres recargar el arma, tío? Pues nada. Pues me voy sin recargar. Madre mía. Ya me he perdido en la casa. Tiene dos puertas. Como quien dice y. Jolín, macho, en serio. Los controles me enervan. No veo a nadie. Voy a ir a campo abierto otra vez porque es que me aburro. Si no me aburro y no quiero aburrirme. Aburrirme no mola, no mola nada. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Un cliente. ¿Dónde está? A ver, tío. ¿Quieres? ¿Pero cómo? Jolín, macho. Te ha costado, ¿eh? Menos mal que lo sabe peores que yo. Pensaba que sería algo imposible, pero. Pero puede ser, tú. A ver, ¿nadie va a querer esto? ¿O ya se lo han cogido? ¿O cómo va esto? No sé qué te diga, el arma que tenía me moló. Cierra esto, tío. ¡Por fin! Por fin vi a alguien. Corre, tío, cierra. Te van a reventar. ¿Pero dónde está disparando? ¿Quién?
¿Y por qué no me dan? No es a mí, supongo. ¿Dónde está la peña, tío? Necesito unos pantalones, tío, que se me erizan los vellos de las piernas. ¡Ey! Ahí hay alguien. No se puede correr y tener precisión, ¿no? No. Es que ¿dónde se han tiro? Lo he perdido de vista por querer mirar de si con la mira de... Ah, se ha subido arriba. Iba a decir, está construyendo. Como si fuera el Fortnite ese. Te ha servido de mucho. Te ha servido de mucho coger altura, ¿eh? A ver, ¿viene alguien por aquí? Sí que hay alguien por aquí, tío. Esto es una persona humana, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, he matado una estatua. ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? Estoy fuera de la zona, tú. ¡Salte de ahí, muchacho! Madre mía, que me va a matar la zona. Al final, ¿quieres correr? Me voy a morir al final de lo que sea eso, del gas o lo, como le llamen aquí. Es que estoy muy lejos, ¿eh? Más lejos de lo que pensaba. ¡Corre, tío! Pero qué rápido ha cerrado esto, ¿no? ¡Corre, macho! ¡Venga! ¡Uf! A ver, me voy a poner en un seto de estos. ¿Pero qué seto? Y ahora a ver cómo se hace aquí para curarse las personas. La mochila, ¿no? Bandajes. Tómate de esto. ¿He subido algo de vida o no? ¡Puah! Poquita cosa, ¿eh? A ver, el energy drink este, ¿qué hace? ¿Este que me ha dado? No sé lo que me ha dado. Voy a darle a... Use. Voy a tomarme un painkiller a ver qué me hace también. Taking painkillers. Ah, mira, 60% de rapidez de los movimientos. Voy a vendarme más, tío. No sé si puedo. No puedo. Ahí hay gente, ahí hay gente. El retroceso me jode. Es que aquí con un franco tirador de esos nos revientan. El tío venía por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Es que no lo veo, tío. No lo veo, tío. No se ve acá. Yo esquivo las balas, muchacho. Mira cómo esquivo, mira, mira. Corre. Mira cómo esquivo las balas, tío. ¿Las ves? Dispárame. Es que apuntar en un dispositivo móvil es... Vamos. Jodido no. Oye, que quedamos solo dos. El que me está disparando y yo. ¿Esto lo han abierto o no? ¿Qué hay aquí? No hay nada. ¿A que me pongo a curarme aquí delante de tu cara? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? ¿En serio he ganado yo con lo malo que soy? Madre mía, madre mía. Bueno, frikis, pues a pesar de haber ganado, la verdad es que realmente no me he divertido, o sea que el juego no me mola. El género en sí me encanta, pero los controles en una tableta o un móvil, de, por ejemplo, de este juego,
Es horrible, es horrible. No me extraña que cueste tanto que te maten, porque claro, vas corriendo y ¿quién te apunta? Hay que tener muchísima habilidad. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like.